Vamos para arriba. En este video les voy a mostrar cómo hacer un triángulo de estos siding vertical desde cero. Primero voy a preparar una madera. Hasta aquí le calculo la caída. Para que una vez estando abajo, ya nomás se corta conforme a esta. Quiere un poquito más de aquí. Esta va a ser la caída, viejas. Esa parte larga. Esa va a ser la de este lado. Va a ser la misma para los dos. ¿Va a ser la misma para los dos? Sí. Y aquí lo voy a tratar de enganchar acá para sacar esta medida. Y aquí tengo que calcularle que quede como una media pulgada arriba de lo que es el roofing. Así que le vamos a dar. Va a ser 105, viejo. Sí. 105. Les voy a mostrar cómo hacer las caídas y eso te va a servir para cualquier tipo de pitch que tenga de inclinación que tenga el techo. Usas lo que es este, en este caso que es siding vertical, se pone de este lado y aquí le pones el nivel a modo que quede exactamente en la burbuja. Cuando ya esté ahí, haces la línea y ese va a ser tu caída. Luego agarras esta . Tienes la pistola por ahí, viejo. Esta va a ir entrando algo así. Para hacer la primera, nos vamos a ir de aquí para allá. La primera la vamos a hacer con este. Va a ir de esta manera hasta que pegue. Esta va a ser nuestra primera. Déjala, viejo, en la escalera. Ahorita la. Ahí está. Gracias.
que es el primero, va a quedar de esa manera, ¿eh? Entonces, para medir de qué medida va a ser el siguiente, lo medimos de acá. Le vamos a dar 5. Esta va a ser la caída, amigo. ¿Rodo? Esa va a ser la caída. Metemos un clavito. Okay. Vamos a ver cómo quedó el pedazo de madera. ¡Chulada! Ahora vamos a hacer que estos queden exactamente. Bueno, aquí ya metimos la siguiente pieza. Le metemos 2 clavitos a esta chiquita. Ahí está. Ya le pusimos el J-Channel allá, falta el otro de arriba. Y cada vez que vayas a poner una pieza de estas, si es en esta forma, tienes que medirle de aquí para arriba. Camarada está partiendo la
40 grams of protein and 1 gram of sugar, Alpha Milk Pro Series helps build muscle. Él ahí le mide. The rest is up to you, whether you're training to be a world champion or simply feel like taking on the world. Own your strength. ¿Quieres que lo midas de aquí hasta aquí? Ajá. O a la punta? No, 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 así como los por dentro. Ay, merengues. Are you good with people? Maybe you're organized or have a knack for numbers. Well, then chances are you've got skills that can add to your career. A Google Career Certificate can help you get a career job. Okay, ahora vemos esto. Y la jalamos. Tiene que tener siempre ese movimiento. Teniendo ese movimiento ahí, ahí pasa. Una, dos, tres piezas. La cuarta pieza, vamos a ver cómo. Mira, chulada. Ahí está. Engancho bonito. Vamos a ver la next. Más fácil me resulta meterlo primero en el chano, luego deslizarlo y que enganche bonito. ¡Chulada, chulada! ¡Chulada, chulada! Ahí anda el camarada con todo. ¡Con todo! ¡Ay! Vamos a ver. Una vez, les recalco otra vez, tienen que ver esta línea de acá, esta de acá. Aquí tomas la medida, por ejemplo, esta da 27 y medio. Vamos a ver cómo queda esta. Ahí va, chulada. Sí quedó bien, viejo. Quedaron al mero pegue. Chulada. La que sigue me dio de 27 y media. ¿Así te dio a ti? Oh, ajá. Creo que me dio de 27 y media. Va. Ya va a calentar aquí, machín. Vamos a ponerle esta. Este flashing. Aquí le hacemos este. Para cortar esto Z, la forma más fácil es
aquí primero, luego le calculamos, hacemos el doblecito y nos da el espacio para meter la tijerita. Y aquí nomás queda encima del otro. Este flashing siempre lo tiene que llevar. Siempre que hagan, llevan todas las maderas y en todas las ventanas, puertas, tiene que llevar esto. Okay, vamos con la siguiente. Dale uno. Cuando quedan un poco grandes, es mucho mejor recortarlas de abajo, porque es más fácil, porque va recto. Si lo metemos aquí, son enganche bonito. Ya les he explicado en otros videos el clavito. Aquí les voy a dejar arriba, por acá, un enlace donde les explico más a detalle cómo hacer los cortes, cómo debe de quedar instalado este. Ahorita lo voy a hacer un poco más rápido, muchachos. Bueno, llegando aquí a esta última pieza, vamos a sacar la medida. Le vamos a dar 6 coras. Ahorita les explico cómo va a ir ese rollo. Como esta viene bajando, vamos a medir aquí. Vamos a ver si me pueden mirar bien ahí. 6 cora. Ahora hacemos que la caída pase por ahí. Esta va a ser la de abajo y ahora la de arriba también. Y ahí salió el dorito.
Ahora le metemos la tijerita. Tas, tas, tas. El otro lado igual. Tas, tas, tas. Y este va a ser el último chiquillo. ¿Puedes tirarme el silicón, viejo? Pásame el silicón. A este. Ahí está colgado. Eso. Ahora le echamos aquí. Esto es para que, para que agarre bonito. Ok. Quedó. Esa es la última. Y a mí me gusta siempre asegurarlo con uno de estos. Más que aquí sí está algo, algo complicadito. Tacos. Así que echamos una siliconeada por acá. Cada uno de estos. Pues ahí nomás. Ahorita ya quedó este, nomás nos hace falta este pedacito de fascia. Pero ahorita ya no tenemos aquí, vamos a ir a, vamos a esperar que ordenen, que traigan algunos. Y ahorita vámonos para abajo. Ay, 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 ay. A ver, a ver. Fuga, fuga, fuga. Ahorita les muestro bien. Bueno, ahí van viendo. Así nomás, este pedacito de fascia es el único que quedó ahí. Y ahí quedó este triángulo. Fácil. Ese es el siding vertical. Aquí abajo tenía del otro. Así que ay, merengues. Así nomás quedó.